Entonces, además, las mujeres lo plantean de forma distinta a los hombres. El amor es su proyecto de vida, el proyecto de su vida. Mientras que el amor para los hombres es un proyecto importante, pero es uno más. No es el proyecto único de la vida. Entonces, esto es importante de cara a ver cómo van a plantear toda su vida en torno a ese amor. Y los celos, por ejemplo, no los ven en gran parte de la juventud como una falta de confianza, como un instrumento de sospecha, un instrumento de control y de dominación. Y en el fondo es un miedo a perder a la otra persona, ¿no? Entonces, los celos lo único que hacen es que una relación se base en la desconfianza, en vez de aceptar, en basarse en la aceptación, en el respeto. Otra cosa es que hay que aceptar al otro y sin querer cambiarlo, sin pretender amoldarlo, ni a hombres ni a mujeres. O sea, si uno quiere está con esa persona y si no, no está. Y crecer juntos, pero que cada uno pueda desplegar todo su potencial. Pero a la vez de ese espacio como pareja, hay que tener un espacio personal, un espacio inviolable. Y no ven igual los jóvenes, las causas del maltrato. Si se les pregunta a los chicos, las sitúan mayoritariamente en las drogas, en el alcohol, en la enfermedad mental. Y si se les pregunta a las chicas, en la pérdida de control por parte de él. Esto no tiene ningún sentido. Ya hace muchos años ya el Parlamento Europeo dijo que no se podía admitir que el alcohol o las drogas sirvieran como atenuante, porque eso no hace que se produzca violencia. Cuando son a la playa jóvenes, digo, bueno, vosotros no sabéis tomar nunca dos copas de más, pues yo sí, pero no me ha dado por irle a partir las costillas a una persona determinada. El alcohol no produce ese efecto, ni una droga. O sea, eso es algo tan claro que yo no sé cómo todavía se sigue esgrimiendo. Y a su vez la vivencia ante la agresión es distinta. Ellas sienten tristeza, miedo, impotencia, y eso, la respuesta a eso es la indefensión, la paralización, el bloqueo, mientras que ellos más bien sienten rabia o rechazo cuando tienen una agresión. Y eso enfrenta a la persona a la lucha, a la acción, y es una postura más, más dinámica, digamos. Con todos estos tópicos del amor, del amor y de los chicos y de las chicas, tenemos, por ejemplo, en la escuela, en los institutos, cuando los profesores hablan de chicos que tienen buenos resultados académicos, es que son muy inteligentes. Cuando hablan de las chicas, es que son muy trabajadoras. Pero bueno, ¿no será lo mismo? ¿No serán ambos inteligentes y trabajadores? ¿O viceversa? Seguimos con la desigualdad en el reparto de tareas, en las familias. Eso es el caldo de cultivo también de una desigualdad. Todavía tenemos en la actualidad 2 horas y 15 minutos diarias que emplean más las mujeres que los hombres, a pesar de que los hombres pues ya se van introduciendo también en la crianza y en la educación de los hijos. Pero claro, todo esto también lo están viendo los chicos y las chicas, esa es su forma de aprender. Y los mitos, la verdad es que cuando los mira uno ahora, con más años, con más perspectiva de género, pues es que son tremendos. La media naranja, pero ¿por qué tenemos que buscar la media naranja? Vamos a ver, es maravilloso tener una pareja con la que nos podamos compenetrar, con la que podamos estar juntos. Pero bueno, o sea, yo soy una persona entera y todos somos personas completas y autónomas. Pero es que esto nos lo refuerzan las canciones, todos. Es que algunas tenían que estar prohibidas. Sin ti no soy nada. Pero bueno, ¿cómo que sin ti no soy nada? Sin ti soy yo y contigo también seguiré siendo yo. O debería, por lo menos. O el príncipe azul. El príncipe azul, ¿qué les transmitimos a las niñas? Vamos a ver. Que un día va a llegar su príncipe azul,
Y esto es en los cuentos, en las películas, para mayores, en todo. Él tiene la iniciativa, es activo. Entonces ella solo tiene que esperar a que aparezca pasivamente. Solo ser bella, estar tranquila, que ya llegará. Entonces, ¿cuál es el ideal de chica? Pues de belleza, de pasividad, de paciencia, de espera, que ya llegará su príncipe azul. Pero es que también hay que decirles, cuidado, que es que luego hay príncipes azules que destiñen y nos manchan a toda la comunidad. Y cuidado también con ese deslumbramiento tan grande del príncipe azul, porque es que ese distinto nivel tan exagerado, una cosa es estar enamorado, que es muy bonito, que siempre se idealiza, y otra cosa es ese deslumbramiento excesivo, que es como operan las sectas, es como operan los maltratadores. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero ¿y cómo nos van aleccionando en la vida con los cuentos? La verdad es que cuando los ve uno de mayor, solo los títulos ponen los pelos de punta. Caperucita y el lobo feroz. La bella y la bestia. Y nos inoculan el sueño de tener una bestia para nosotras en exclusiva. Menudo lujo. Que con nuestro amor ya cambiaremos nuestro amor y buen hacer esa bestia o ese sapo en príncipe. Pero mientras se convierte en príncipe, ¿con quién estamos? La bella durmiente. La bella durmiente, vamos a leer un cuento, microcuento de Marco de Nevi. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Claro que sí, igual pasa algún príncipe, pero pasa de largo. Los príncipes prefieren bellas durmientes, que no piensen. Pero ahora vamos a seguir un poco con el cuento de la bella durmiente. ¿Quién le ha dado permiso al príncipe para besar a una chica que está durmiendo? Pero bueno, ¿por qué no la respeta? Y cuando se despierte le pregunta, oye, ¿te gustaría que te diera un beso? Pero esa idea tan romántica de la bella durmiente, ¿es correcta? O sea, un chico se puede propasar cuando quiera sin contar con la voluntad de la chica, ¿tiene que gustarle a ella o basta con que le guste a él? O sea, esta actitud del príncipe se llama abuso. Y es que el príncipe es un poquito acosador. O sea, y le estamos inculcando a las niñas que se dejen abusar. Pero no solo eso, que el abusador va a ser el nova más de su vida, su príncipe azul. O sea, esto es lo que estamos transmitiendo. Entonces, luego nos alarmamos mucho. Yo creo que a pesar de que la canción de Sabina que dice que las niñas no quieren ser princesas, pues hay de todo. Hay niñas que quieren ser princesas y hay otras que no. No quiero asustar al señor alcalde y mucho menos pensar que le queremos quitar el puesto. Pero le vamos a poner aquí lo que dicen algunas niñas. A ver si me escapo. A ver. Es que ahora no me funciona esto. Sí. No. Bueno, pues ya ves que hay niñas que no quieren ser princesas, que quieren ser alcaldesas. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar, que las niñas pueden querer ser princesas o alcaldesas, por ejemplo. A ver, vamos a seguir, que me he ido. Bueno, a ver, vamos a pasar. A ver, ¿y los juegos? ¿Qué pasa con los juegos? Pues siempre ha habido juegos de niños, juegos de niñas, los juguetes tienen sexo, pero es que a veces hasta más exagerado. Ahora es más exagerado que hace unos años. Siempre ha habido juegos de niños y juegos de niñas. Con los juegos se va leccionando la forma de comportarse, la forma de ser hombre o de ser mujer en una sociedad. Pero ahora se marca más la diferencia. O sea, hace años no había esta invasión del rosa. Y tradicionalmente, no me he equivocado, el rosa
es un color de chicos. Entonces, de hecho, ha sido en el segundo cuarto del siglo XX cuando se ha empezado a utilizar para las niñas. Y ahora, vamos, ahora hay una explosión de rosa que en una juguetería no hay que preguntar dónde están los juguetes de niños o los de niñas, porque se ve perfectamente. Toda la vida el rosa ha sido como un rojo deslavado. El rojo era el color de la sangre, el color de la energía, y era el color de los hombres. Y de hecho los cardenales, ¿cómo vestían? Con el rojo de granate, la Virgen María de azul, y el rosa ha sido, pues eso, color de niños. Pero ahora todo lo que pasa a ser de las mujeres ya entra como en un descrédito. Y ahora hay un frenesí de los colores rosa, que salvo el Giro, que utiliza el maillot rosa como algo bueno y de premio, se utiliza despectivamente. Por ejemplo, desde que Rosa Díez montó UPyD, jamás se decía que era el partido color rosa, porque además ahí coincidía todo el rosa, que se decía el color magenta, que no habíamos oído en la vida hablar del color magenta, pero ¿para qué? Para no desacreditar y no decir el partido rosa. Pero es que esto, en todas partes, en la frontera de México, para humillar a los mexicanos que detienen, les visten de rosa, con lo machos, los gallos que son, como dicen ellos, los mexicanos, pues vestirles de rosa y ponerles calzoncillos rosa es muy humillante. Pero es que esto ha llegado hasta los tribunales. Por ejemplo, en Estados Unidos, los equipos de rugby les pintaban a los equipos que venían a jugar, les pintaban para desmoralizarles de rosa los vestuarios, para que salieran al campo hechos unas nenazas, vamos, para entendernos. Y se prohibió que se hiciera eso. O sea, en cuanto un color pasa a ser de las mujeres, ya se desacredita. Pero nunca hemos visto este furor tan grande con los rosas. Incluso hay hasta artículos que quieren defender que esto va en la biología. Mal va la biología si esto va a depender de ello. ¿Y qué pasa con las chicas y con esta división del mundo en rosa y azul? Pues que ahora da la impresión que las muñecas se han escapado de las tiendas de juguetes e invaden la vida de las niñas. O sea, a las muñecas se las maneja, se hace con ellas lo que se quiere, y precisamente así se va adoctrinando. Y vamos a ver, por ejemplo, la evolución entre distintos tipos de muñecas en distintos tiempos para ver las diferencias. Por ejemplo, la Mariquita Pérez fue una muñeca histórica ya. Como vemos, es la representación de una niña. Antes las muñecas representaban a las niñas. De hecho, podemos ver las proporciones. O sea, la proporción es la proporción de una niña, de cabeza, cuerpo, las piernas, todo. Si pasamos a ver, andando en el tiempo, pues vamos a ver, por ejemplo, a Nancy. Nancy seguía siendo niña, Nancy en comunión, incluso había Nancy enfermera, que ya tenía su profesión. Luego vinieron la invasión de las Barbies. Yo hasta la llamo la Barbie anoréxica, yo no sé lo que os parecerá, pero es que es tremendo. Luego vinieron las Barbies princesas, pero aquí vemos qué evolución se ha ido produciendo en los juegos y cómo se les selecciona. Y os voy a poner un anuncio precisamente de Barbie, que es lo que se pretendía de las niñas. Esto sí que es aleccionador. Con Barbie vamos a ser princesas. De la media escuela de princesas llegan a elegir habitación. Se despierta la princesa. Su cama gira y se convierte en bañera. Se ponen guapísimas para irse de fiesta. Y después con la garrofa se dirigen hacia el baile. Lo pasarán muy bien. ¡Qué divertido! Son el maletín, habitación y la garrofa de Barbie escuela de princesas.
Barbie escuela de princesas. Nos lo han dejado bien claro, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que se ha ido haciendo, y los, como decía, los juegos lo que hacen es aleccionarnos sobre, la vida, sobre cómo nos tenemos que, comportar. Entonces son distintas estrategias, pero cada vez ha ido cambiando el, tipo. De hecho, podemos ver aquí a las princesas Disney. Esta Blancanieves es de 1937. Blancanieves es más, como más infantil, más candorosa, en su vestimenta, en el escote, en todo. Luego vemos las princesas, y luego han ido evolucionando hacia unas posturas mucho más sexys, mucho más maquilladas, con mucho más pecho. O sea, ha ido cambiando la forma de, presentar a las niñas estas princesas. Aquí os voy a poner, esto es una burla de, una chonda feminista, de precisamente de estas, muñecas. Pero también pasa otra cosa, que se llega a fundir a la mujer real con las muñecas. Y no es una exageración que diga yo, sino que realmente vamos a ver este, vídeo, que casi no se distingue la mujer real de, las muñecas. Estos son videojuegos para adolescentes. Estamos en, una cultura donde el atractivo físico, el atractivo sexual es muy importante. Eso se le transmite a los jóvenes, yo diría que ya hasta las niñas, y son un poco, ya hemos visto ahí, los valores estéticos de, un porno soft, los que invaden la cultura. Y se les transmite también, bueno, es que cada vez que me paso ahí lo debo pasar todo, cada vez que salimos, lo siento, la lata que doy. Entonces se plantea este atractivo sexual como un pasaporte hacia, el éxito de, estas chicas. Las muñecas vivientes, le he puesto este título porque es que realmente es de lo que se trata. Hemos visto cómo antes las muñecas se parecían a las niñas, ahora es al revés. Ahora se trata de que las niñas, de que las mujeres nos parezcamos a las muñecas. De aquí todo esto, de, todas las operaciones de cirugía estética, desde la cabeza hasta los pies, es para parecerse a una muñeca ideal, a un, porque eso no existe en la realidad. En la realidad, si algo tiene de bello, es que somos seres únicos, que somos diferentes, que, tenemos nuestra especificidad. En la naturaleza nada es igual, no hay dos árboles iguales, no hay dos hojas iguales. Y eso, yo creo que esa es nuestra belleza. Pues no, ahora tomamos a, las muñecas de goma precisamente como modelo para seguir eso. Porque es que, ¿a quién se le puede haber ocurrido eso de las medidas de 90, 60, 90, pero bueno, pero cómo vamos a medir todo lo mismo? O sea, es que es algo tan atroz que, yo no sé cómo realmente va calando. Y la,
hipersexualización tan grande que hay. Hay una gran sexualización de las mujeres, que se nos ve como un objeto sexual, pero también a las niñas, y se les está presionando cada vez más para ser sexualmente atractivas, pero presionando a niñas de 7 años. Hemos visto casos de que ponen a los bikinis relleno en los pechos para que quede más mono, y realmente esta visión de la, yo diría que la pornografía suave, soft, nos ha invadido las vidas. Pero esto es una violencia contra las mujeres. Esta cultura tan hipersexual a veces se apropia del discurso de la liberación, de la libre elección. Es que yo voy así porque quiero. Pero hay que ver si esa elección es tan libre o no es tan libre. Y sobre todo en chavalitas jóvenes que van todas iguales, que están viendo unos modelos constantemente en la televisión, en las series, en las películas, en todo. Y hay que tener claro que esto deshumaniza, humilla, cosifica, y que se ha normalizado la prostitución. Además se le llama la industria del sexo, ya la industria, que nos hablan hasta de que en el PIB puede subir el PIB con la legalización de la prostitución. Y sin embargo, ¿cómo se llama a quienes la utilizan? A los prostituidores, a los proxenetas, los clientes, con comillas, entre comillas, lo digo. Los clientes van vestidos, tienen dinero, tienen una cuenta corriente, mientras que las mujeres están desnudas, tienen deudas y la mayoría están en situación de trata, y eso no se quiere ver, porque es más cómodo no pensarlo. Es mucho más sencillo pensar que están ahí porque quieren, pero sabemos que la mayoría de las mujeres que están ejerciendo de la prostitución la están ejerciendo porque han venido tratadas, o sea, han venido de otros países y las tienen ahí esclavizadas. Pero hay que tener en cuenta que el 38% y pico de los hombres en España ha utilizado la prostitución. Y además es que se está banalizando. Es decir, se está banalizando pues acabar una despedida en un prostíbulo. Esto se disfraza con canciones, con bailes. Y esta es la forma que están aprendiendo nuestros jóvenes. Primero, tienen internet a mano. Entonces van a ver todas las imágenes y películas que quieran, y no tengo nada en contra de que vea una persona una película porno, pero no es lo mismo que la vea unos críos de 11, de 12 años, y que además ese sea su referente, porque realmente está deshumanizando totalmente. Entonces me parece grave también la enseñanza esta que se está dando. Y en cuanto al proyecto corporal, al aspecto este de muñecas al que me refería, es que encima las mujeres nunca estamos en nuestro punto. Siempre somos demasiado listas, demasiado tontas, demasiado gordas, demasiado flacas, demasiado altas, demasiado bajas. Siempre hay que sacar peros, y además tenemos que permanecer en una edad indefinida. Por eso todo esto de los retoques y la cirugía, en una edad indefinida de juventud. Yo diría que ya ni de juventud, ahora ya en una etapa indefinida de niñez, porque yo ya lo de la depilación genital ahí lo dejo. ¿Qué es eso? Es ver niñas. El trato que se da a las mujeres reducidas a estos meros atributos físicos, pues lógicamente es malo, pero es que es malo no ya a las mujeres corrientes, sino a las máximas autoridades. No se las trata con ningún respeto. O sea, si es una mujer poderosa, Merkel, por ejemplo, no se dice la señora Merkel o Merkel, no, la Merkel, como antes la Thatcher. Pero alguien dice el Rajoy, el Trump o el Obama, eso no lo dice nadie, es solo la Merkel. O sea, estamos marcando siempre, y esto es en todos los niveles, y siempre se está criticando cómo está, bueno, hasta quien se ha atrevido a llamar a una vez presidenta del gobierno Chochito de Oro, hace unos años aquí,
En Inglaterra hubo un periódico, The Sun, que jugando, utilizaba un juego de palabras, lo mejor de Westminster por el Parlamento inglés, pues decía lo mejor de Westminster, o sea, juntaba tetas, pecho y Westminster, y calificó a todas las diputadas por el tamaño de sus pechos, las puntuó. Vamos, yo no me imagino hacer eso con los hombres. No me lo imagino, pero es que no es normal. Aquí no hemos llegado a tanto, pero también criticamos la forma de vestir, la forma de andar. Entonces, realmente todos estos estereotipos es lo que estamos pasando a nuestros jóvenes. Ay. Entonces, bueno, voy a parar un poco. Es que tengo una planta fatal. Vale. Gracias. Entonces vemos cómo el atractivo sexual es lo más importante. Y de aquí vienen las relaciones sexuales. A veces las relaciones sexuales entre jóvenes se exigen. Entonces no debe haber esta exigencia, no debe haber, sino que tienen que llegar cuando quieran ambos, no forzar estas relaciones. Y no forzar tampoco, por ejemplo, el control, la vestimenta, la vida, o sea, el... Voy a pasar esto. El control suele ser muy fuerte en la juventud, en muchas parejas. El control de la vestimenta, el control del móvil, el control de las claves, el control de internet. Yo creo que tendríamos que hacer, consagrar a nivel de himno la canción aquella de los años 80, no controlen mis vestidos, no controlen mis sentidos, no controlen mi forma de pensar, porque es total. Porque esto es la base para luego ir más allá y empezar una situación de abuso, de acoso. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que cuando alguien dice, dame tu clave como muestra de amor, no tienes que dársela y no tienes que ir con esa persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dicen muchas chicas? Bueno, pero si yo no tengo nada que ocultar, que es el argumento de ellos, pero si no tienes nada que ocultar, me la darías, ¿no? Si es que aunque no se tenga nada que ocultar, hay que tener un espacio propio, un espacio privativo, y hay que respetar la personalidad del otro. Pero no es fácil, es que no es fácil saber dónde está el límite, porque así teóricamente todos lo podemos pensar, pero ¿dónde está el límite? Si mi chico me llama 3 veces... en una tarde, es que está deseando verme. Si me llama 13, si me llama 30 o si me llama 400 en 2 horas, no sé cómo se pueden hacer, pero estos casos reales de sentencias, no sé qué velocidad puede tener el dedo para llamar 400 veces. Entonces no es fácil saber dónde está el límite ahí. Entonces, ¿qué tenemos que decirles a las chicas, también a los chicos, pero especialmente a las chicas en este tema? Que tienen que tener una red de apoyo, que no se queden aisladas, que no pierdan a las amistades cuando tengan relación con él, que van a sufrir menos si tienen amigos, que no le permitan a su pareja convertirlas en su todo, porque su mundo también está formado por otras personas. No deben admitir eso. Y hay muchas señales, hay muchos avisos que hay que aprender a detectar, porque es que el romanticismo es bello y engancha, pero ¿cómo lo va a enganchar sentirse especial, sentirse querida, tener una persona todo el día pendiente de ti? Pero eso engancha a cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que a veces eso va a un ritmo muy intenso, muy deprisa, y eso no da tiempo a procesar, no da tiempo a la otra persona a procesar. Y cuando se da cuenta ya está totalmente metida. Entonces, un mensaje es que a ver si tiene en cuenta tus sentimientos.
Y hay que decirle a todo el mundo que hay que escuchar al cuerpo, que hay que escuchar los sentimientos. El cuerpo no miente. Si el cuerpo no le apetece, se está rebelando, no te hace sentir cómoda, aunque la otra persona explique que eso es así, no, escucha siempre al cuerpo. O cuando hay una crítica destructiva constante, entonces si ella intenta defenderse, la ridiculiza, se burla, un chiste de mal gusto, si encima no lo acepta, hombre, es que no tiene sentido del humor, pero si era una broma, no. No permitir tampoco que nadie te quite la alegría, o sea, si, y que respete tu tiempo, porque tu tiempo es tuyo, no tu tiempo es su tiempo, porque si permites a alguien que traspase los límites, le estás otorgando un poder sobre ti. Entonces yo creo que esto es muy importante transmitirle a los jóvenes, transmitirle a todos. Yo creo que estos son normas que nos valen a todos. Pero no siempre es fácil de ver. O sea, yo suelo poner ejemplos cuando hablo para jóvenes. Pues por ejemplo, si quedas con una amiga en su casa y llegan unos amigos, se sienta ella y su chico en el sofá. Entonces le pasa la mano por el hombro, le da besos, ¿qué piensan los amigos? Pues piensan que a lo mejor han interrumpido, están un poco, pues, un punto violentos. ¿Y qué piensa ella? Pues por una parte se siente halagada, decir, joven, ¿cómo es mi chico que le da igual que estén delante los amigos y me está besando, me está abrazando? Pero por otra parte lo está pasando mal. Eso es lo que yo digo de escucha tu cuerpo. Lo está pasando mal, ¿por qué? Porque ve que ahí hay algo que no debe ser, que no funciona, que no es como ella querría que fuera. Entonces, es que no es sencillo darse cuenta, porque al principio manejan con la atención, con seducción, con encanto, de forma agradable. Entonces nunca parece un ataque. Quiere ser una persona importante. Luego pasa a ser la persona más importante de tu vida. Pero luego exige ser la única persona de tu vida. Entonces, ha ido excluyendo a familiares, ha ido excluyendo a todas las amigas. Si a alguien más se le ocurre decir algo, pero hombre, me tienes a mí, ¿qué más quieres? Entonces, es importante decir que el hombre de tu vida no sea el hombre de tu muerte ni el hombre que te vaya a amargar la vida. O sea, respétate y exige respeto. Esto es fundamental para chicos y para chicas. ¿Y cómo tenemos que transmitirles? ¿Cómo lo podemos abordar? Porque no lo ven por igual tampoco unos y otros. O sea, los varones, hay algunas encuestas de que entre 15 y 19 años que buscan parejas que estén de acuerdo con sus ideas, que tengan sus costumbres, que les comprendan y que respondan como ellos esperan que lo haga una chica normal o una pareja. Y las mujeres piden fundamentalmente apoyos en sus ideas y proyectos y ser respetadas. Pero sin embargo, hay un porcentaje de chicas que esperan que les dé felicidad, seguridad y protección. Yo creo que eso de seguridad y protección, hombre, chicas y chicos, porque yo creo que la seguridad puede ser mutua y la protección es mutua en un momento dado. Pero el pedir solo protección y solo seguridad en un sentido, yo creo que eso no va en pro de la igualdad. Y es muy importante también que se enseñe en las escuelas, en todos los centros, la resolución no violenta de conflictos. Y esto no es intrínsecamente masculino. Los hombres no son culpables de haber recibido un mandato de género que conlleve violencia, porque así se lo han explicado siempre. Sí, tú pega y tú pega antes, y si te pegan, responde y tal. No son culpables de haber recibido ese mandato, pero sí son responsables de ejercerlo o no. Pueden llevarlo a cabo o pueden no llevarlo a cabo. Y es fundamental que el ámbito educativo entre de lleno. Pero claro, es que necesitamos educarnos a nosotros mismos.
todos hemos y todas hemos sido educados en el machismo, entonces tenemos, digamos, que salir de eso, de construir, como dicen los cocineros ahora, de construirnos para volver a construirnos. Y esto pasa en la familia, en la escuela, en los centros de trabajo, en todas partes. Y necesitamos formar a formadores para que den unas buenas enseñanzas en este sentido. Y yo creo que es necesario abordar la violencia de género y sobre todo intervenir para prevenir su aparición. Es una pena dejar que lleguen a estas relaciones violentas, cuando esto se puede trabajar antes. Y no me estoy refiriendo a trabajar desde los 12, los 13, los 15 años, no, es que hay que trabajar desde que uno nace. Desde que uno nace está ya recibiendo pautas culturales y pautas de todo tipo, entonces hay que hacerlo a lo largo de toda la vida. Y además las leyes penales sancionan una conducta y bueno, pueden tener un cierto efecto disuasorio, pero realmente el arraigo de una ley es cuando la mayoría de la gente la cumple, porque si la mayoría de la gente no la acepta, realmente no tiene fuerza. Entonces, como decía Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Entonces, para acabar, pues yo creo que tenemos que participar hombres y mujeres unidos en esta lucha y no podemos volver la cabeza por no considerarnos incluidos en el grupo de los agresores o en el grupo de las víctimas. Tenemos que buscar modelos de masculinidad y de feminidad que nos potencien como seres humanos y que fomenten relaciones basadas en el respeto y en la igualdad. Pues muchas gracias por la atención prestada. Preguntar a la doctora, la profesora Segundo, está a vuestra disposición. Preguntar o comentar. Ya les he dejado tumbados. Yo quería preguntarle, ¿ha participado usted en la, porque sé que había en el Pacto de Estado contra la Violencia que se aprobó en julio de este año? ¿Ha podido participar usted? ¿Ha sido alguna de las...? Porque sé que participaron muchas personas y no sé si... Sí, porque me he mirado por encima, no recuerdo exactamente si estaba... Sí, me llamaron tanto en el Congreso como en el Senado y fui, hice muchísimas propuestas. Sí. Tantas propuestas, además concretas, ¿no? Porque dentro del Pacto de Estado hay algunas medidas más genéricas y otras más concretas, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que todo lo que sea avanzar es positivo. No es que la ley anterior fuera mala, es cierto que por ejemplo el concepto había que ampliarlo, porque la ley anterior, bueno, la actual, la ley integral contra la violencia de género, es solo la violencia contra la pareja o expareja. Y hay otras muchas formas de violencia, la mutilación, la trata, etcétera, etcétera. O sea, eso había que ampliarlo, pero también es verdad que la ley no ha desplegado todo su potencial. Y algunas pautas que ya estaban recogidas en la ley se han vuelto a recoger. Pero bueno, a mí me parece positivo el... Sí. Y si tenéis interés en alguna parte específica, tal, porque ya digo, yo hice muchísimas propuestas, muchas referentes a los niños, pero también a todos los temas, o sea, yo creo que no dejé ninguno, dejé títere con cabeza, la justicia, policía, educación, sanidad, metí para todos. Luego, de forma especial, sí que me centré en los niños, algunas se han aprobado, por ejemplo, ya estaba en la ley que con custodia compartida no cabe, al revés, que no cabe la custodia compartida cuando hay violencia de género, eso ya estaba en la ley, pero es que les cuesta mucho aplicarlo a los jueces. Entonces se ha vuelto, se ha recogido ahí. Se ha recogido, por ejemplo, que no se obligue a los niños a ir cada semana o cada 15 días a prisión a ver a su padre cuando el padre está encarcelado.
la verdad, es que no han cometido ningún delito esas criaturas. Pues ahora ya no se puede según el pacto, luego hay que desarrollar el pacto. Otra medida, por ejemplo, en los casos de violencia, resulta que quieren llevar a los niños a una consulta psicológica y tenía que autorizarlo el padre que le había causado el trastorno y no daba la autorización por la patria potestad. Eso también se ha recogido. Por ejemplo, bueno, se insiste en los niños como víctimas, se ha recogido bastante también los huérfanos, los hijos de mujeres asesinadas, también se les ha recogido el darles ayudas. Es que no había nada, o sea, es que mataban asesinan a una mujer y de repente se encuentra la familia con los niños, con el padre en la cárcel, se tienen que hacer cargo de las deudas, de la hipoteca, de los hijos y encima en una situación psicológica pues penosa. Eso sí se ha recogido. Yo planteé todo eso y planteé también lo de los abusos, planteé, por ejemplo, que no se ha recogido, o sea, lo de los abusos en la familia específicamente, luego lo han diluido los títulos, o sea, sí, abusos sexuales, pero no han recogido así específicamente. También planteé, por ejemplo, que se puedan cambiar de nombre. En los casos de violencia de género, porque yo conozco varias personas, algunas mayores, otras pequeñas todavía, menores, que, una, por ejemplo, su padre era un maltratador, otra ha sufrido abusos sexuales, de abusos sexuales no quieren llevar el apellido. Entonces, que pudieran quitarse el apellido, también lo propuse al llegar a la mayoría de edad. Bueno, es que ya digo que hice muchas propuestas, pero sí, estuve en los dos. Escucharon con mucha atención. Ahora lo que tengo que hacer es desarrollarlo. Y yo el otro día en otro sitio que había unas ponencias sobre el pacto de Estado y eran, pues yo creo que eran todos diputados y diputadas, que decías que realmente lo que tienen que hacer es desarrollarlo bastante y especificar más, porque luego no queda mucha discreción para los jueces y no tiene sentido que un mismo caso o un caso muy parecido, según en el juzgado que caiga, se tome una solución o la opuesta. Bueno, otra cosa que se ha recogido importante es que no sea única y exclusivamente la denuncia lo que dé lugar a la protección, que pueda pues, habilitarse otras formas cuando se conocen, por ejemplo, pues, yo que sé, partes médicos o... Sí. ¿Qué relación puede haber entre la prostitución y el machismo? O sea, las personas que visitan los centros de prostituciones, ¿qué grado creen que merecen sobre puntuales si son machistas o no son machistas? Y luego, si se podría erradicar la prostitución, es decir, que fuera liberada, que fuera libre. Bueno, libre ya es aquí. Ah, ya es. Hombre, vamos a ver. Tenemos, si somos el prostíbulo de Europa. O sea, vamos a ver. Realmente yo creo que la prostitución es ahí no hay una igualdad entre dos personas que puedan tener una relación sexual, ¿no? O sea, hay una persona que está mandando, que está dominando, que tiene un poder y paga, y la otra persona obedece y hace lo que le mandan. Entonces, realmente yo creo que eso es machismo en estado puro. La prostitución. Hay distintos sistemas, desde legalizarla, y hay gente que es partidaria de legalizarla, de incluso que estén como trabajadoras del sexo y que coticen, pero yo creo que esto es bastante engañoso. Yo en una mesa en la UNED que estábamos hablando de eso, el que estaba al lado mío me dijo,
es que, hombre, pues es que es una profesión como otra cualquiera, la prostitución. Y digo, claro, sí, sí, digo, entonces tú se la recomiendas vivamente a tu mujer y a tu hija. Hombre, no te pongas así, digo, no, 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 yo no me pongo, para mí no es una profesión como otra cualquiera. Entonces a mí si mi hija me dice que quiere ser médica, ingeniera o bombera, sí me parece una profesión como otra cualquiera. Entonces yo creo que aquí hay un discurso muy hipócrita. Es una profesión como otra cualquiera cuando le toca a los otros. Si le toca a tu hija, ya no lo vemos igual. Entonces yo, por ejemplo, no participo de esa legalización, a mí no me parece bien. Aquí estamos en un sistema que ni está permitida ni está prohibida. Se deja, ¿y qué está pasando? Que por ejemplo en la frontera, en la Junquera, vamos, están los prostíbulos más grandes de Europa, viene gente de otros países, tenemos ya excursiones y aviones fletados. Antes no solo somos un país de tránsito de mujeres en situación de prostitución para llegar a otros países, sino que es que somos también de destino. Entonces, a mí no me parece que sea lo más adecuado para un ser humano ni que respete los derechos humanos. Yo creo que es más lógico enseñar otras cosas, pero cuesta. No todo el mundo está de acuerdo. Yo soy partidaria, desde luego, de la abolición, pero no de la regulación. O sea, más del sistema que siguen los países nórdicos, por ejemplo. Bueno, pues en segundo, muchas gracias por compartir con nosotros tan interesante, muy, muy, muy bonita y gracias, de verdad. Ahora llegamos a un momento más entrañable y satisfactorio para los estudiantes, que es que con grandes dosis de constancia y trabajo han finalizado sus estudios en la UNED. Desde la Secretaría de la UNED tiene la palabra doña Mercedes Catalán. Buenas tardes. En primer lugar, en el grado en recoge el título Nina Tatiana Diácono. Montserrat Vilanova Gil. En el grado en Administración y Dirección de Empresas recogen el título Los padres de Manuel Francisco Lores Romero. También han finalizado, pero no pueden asistir, en el grado en Pedagogía, Ana Ariño Andreu, en el grado en Administración y Dirección de Empresas, Marta Garralaga Martín, y en el grado en Trabajo Social, Elizabeth Ferruz Pequerul. En grados. Ahora, en el curso de acceso, nos acompaña una representación muy pequeña, está Eduardo La Rosa. También ha finalizado Ignacio Calino, José Cortés Manero, Alba Gracia, Adrián Rojas, Ana Suñez, Francisco Toledano, Héctor Valero y Carlos a los estudiantes que han finalizado sus estudios. Mi más sincera enhorabuena a todos. Para los demás, comienza una nueva etapa. Un gran equipo humano y una amplia comunidad virtual de aprendizaje acoge a los estudiantes que reanudan con sus estudios, asegurando así la continuidad de esta institución y reafirmando el papel de la UNED como potente herramienta de desarrollo educativo y cultural en la zona. Desde sus comienzos y en la década de los 70, la UNED se ha convertido en la mayor universidad de España por el número de estudiantes,
por la oferta académica y por su experiencia y prestigio en la enseñanza a distancia. La extensión de CASPE acumula más de 25 años de recorrido, dejando muy patente el gran trabajo de esta institución en favor de la igualdad de oportunidades en las zonas rurales, una de las principales prioridades del ayuntamiento que represento, siendo la sólida colaboración entre ambas entidades imprescindible para seguir adelante con la labor formativa, social y cultural que tan buenos frutos ha dado hasta ahora. Es un gran proyecto que se ha merecido junto con más de personas que ¡viva profesor! Para muchos ciudadanos, ¡viva Tremper! ¡Viva Tremper! ¡Viva Tremper! ¡Viva a todos y más! ¡Viva Tremper! ¡Viva Tremper! Viva Dondes Virgenes, Fatsas Corpus, Viva Dels Mulieres, In Area Marines, One Laboriose, One Laboriose. Viva Dels Respublica, Et Vietnam Brigit, Viva Dels Respublica, et Villam Regit, Viva Nostra Civitas, Mecenatum Caritas, Que nos hi protegit, Que nos hi protegit. Pereat Christitia, Pereat Gozores, Pereat Christitia, Pereat Gozores, Pereat Dia,